sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? ¡Tú no me entiendes, mamá! ¡Siempre has sido mala conmigo! ¡Por eso me quieres separar de mi celular! Esta situación no puede seguir así, Ana. ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! ¡Ana! ¡Ay, hija! ¡Mamá! ¡Ana, ven acá! ¡Ana! ¡No te vas a encerrar! ¡Dame ese celular! ¡Es mío! ¡No me lo puedes quitar! Luego, porque es lo mejor para ti. Solo así vas a estar tranquila. ¡Por favor, dame ese celular! Tonterías, lo único que me importa eres tú y que estés bien. ¡Dame ese celular ya! Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! Porfa. Me dijiste que cuando estuviera en la secundaria me lo ibas a comprar. Me dice tu palabra. Así que cómpramelo. No, mi amor, no sé. Es que yo siento que te va a distraer mucho de las tareas y de la escuela y de todo, ¿no? No, al contrario, ma. La maestra nos pidió que todos tuviéramos un celular para poder entregar los trabajos y hacer las investigaciones en internet. Oye, ¿y si mejor te compro una computadora? No, con la computadora no puedo andar en el transporte público cuando tengo que ir a hacer tarea o un trabajo con mis amigos. ¿Qué tal si me la roban? No, mi amor, la verdad es que no estoy tan segura porque el celular que tú me pides no es tan barato. La computadora menos. Con el celular no tendría que estar gastando tanto dinero en ir al café internet o hacer los trabajos y las tareas. Además, lo puedes ir pagando en abonos. ¡Ándale, ma, porfa! Está bien. Te lo voy a comprar. ¡Sí! Pero. Con la condición de que cada vez que te marque me vas a contestar y así voy a saber dónde estás. ¿Está bien? Segurísimo, ma. Me puedes hablar todas las veces que quieras, que yo siempre te voy a contestar el celular. ¡Ay, eres la mejor mamá del mundo! De veras, ¿eh? Ay, esa niña siempre se sale con la suya. Mamá, si sé 10 porque tiene ciertas ventajas que tenga celular ahora que entró a la secundaria. Mira, voy a poder comunicarme con ella en caso de cualquier emergencia y además le va a servir para estudiar también. En mis tiempos uno iba a la biblioteca y en casi todas las casas había una enciclopedia para poder estudiar e investigar. Los tiempos han cambiado y tenemos que adaptarnos, ni modo. ¡Ana! ¡Anita, a comer! ¡Voy! Miren, mi mamá sí me compró el celular. Está padrísimo tu celular. Aparte de que vas a poder hacer todas las tareas, vas a poder estar en la red social y vas a poder bajar todas las apps de moda que quieras. ¿Las qué? ¿Cómo? No me digas que no sabes qué es una app. Bueno, sí, pero no las entiendo muy bien. Yo te enseño, es muy fácil. Mira, también vamos a abrirte una cuenta en la red social para que puedas estar conectada con todas nosotras. Mira, fíjate muy bien. Mira quién viene. Hola, Ana. Hola, Héctor. No puedes negar que Héctor te gusta mucho. Ay, me encanta, pero no creo que yo le guste, porque solo me saluda y ya. Ese Héctor siempre ha sido muy tímido, pero... Ah, ¿pero qué crees? Vas a poder hablar con él desde las páginas sociales, desde tu celular. Entonces es lo primero que me tienes que enseñar. ¿Cómo entrar en las páginas sociales para poder platicar con el bombón de Héctor? Mira. ¿Aquí?
Ay, Lolita, estoy muy emocionada. Héctor ya aceptó mi solicitud de amistad en las redes sociales. Sabía que iba a ser así. Te dije que tú le gustas. Y quien quita, y muy pronto te llegue. Ay, pero que así sea. Al menos ya no me ignora. Ay, sí, amiga, ya verás que sí. Ya me tengo que ir. No quisiera, pero tenemos que dormirnos ya porque mañana tenemos clases. Sí, a dormir, Lolita. Ya quiero que sea mañana para ver al bombón de Héctor, que ya me aceptó como su amiga. Ay, qué emoción es esto de tener un celular. Es la neta. Bueno, adiós y hasta mañana. Mamita, mamita, ya se me está haciendo tarde otra vez para irme al trabajo. Ay, es que el día no me rinde nada. ¿Qué pasó con Ana? ¿Por qué no ha llegado a desayunar? Yo sabía que no era buena idea que mi nieta tuviera un celular. Ni caso me hizo cuando la desperté por estar metida en ese aparato. Oye, mami, ¿le dijiste que se está haciendo tarde? Sí, pero me ignoró. Ay, no, porque luego tomó su aparato y se puso a leer y a escribir cosas. Que parecía que yo estaba hablando con la pared. Como ahorita, ¿sí? O sea, ¿qué onda contigo, Ana? ¿No puede ser que sigas en la cama metida con tu celular? Relaja, ma, ya voy. Solo le contesto un mensaje a mi amiga Lolita y ya me apuro. No, señorita. Primero son las responsabilidades. Así que ya no te vas a bañar. Te levantas ahorita de la cama, te vistes, te pones el uniforme y nos vamos ya. Ya voy. Te estoy diciendo que te tienes que vestir, que ya es tarde. No me quites mi celular. Pues si quieres que no te lo quite, entonces obedéceme cuando te estoy hablando. Y vístete ya antes de que te castigue. Está bien, ya me voy a cambiar. ¿Por qué es necesario clasificar a los animales? Porque esto nos sirve para darnos cuenta que las aves pertenecen a las águilas. Está aburridísima la clase, ¿verdad? Pertenecen a las aves. Los peces, la trucha, la mantarraya. Mucho. La verdad, yo quiero que acabe esta tortura. Son los perros, el chango. Yo también. Lo único padre de esto es que te puedo ver. Y ahora que tienes celular, podemos hablar sin que nadie se dé cuenta. Sí. Así nos la pasaremos mejor, en lugar de estar poniéndole atención a la maestra. Cada uno... Ana, ¿estás poniendo atención a la clase? Sí, maestra. Eso espero, porque vendrán muy pronto los parciales. ¿Verdad, Héctor? Sí, maestra. ¡Silencio! Qué divertida, ¿verdad?